Bienvenidos al programa Las Cartas sobre la Mesa, un programa de opinión en el que conoceremos los retos y oportunidades de nuestra comunidad a través de los ojos de sus protagonistas. Hoy hablaremos sobre la importancia de la participación cívica. Y para ello, tenemos a un invitado muy especial, José Antonio Ramírez, quien es graduado del programa de maestría en Administración Pública por la Universidad de California en Fresno, ha sido administrador de alcaldías en California por más de 14 años. Y en el año 2000, con tan solo 28 años, se convirtió en el administrador de alcaldías más joven en todo el estado. Trabajó para el Buró de Reclamaciones como director de programas y coordinador de asuntos internacionales. Es fundador del Club Rotario Latino en Fresno, California, y se considera a sí mismo un emprendedor social. José Antonio Ramírez, bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí contigo. Gracias, y gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros hoy. El tema que nos ocupa es la importancia de la participación cívica en las decisiones de gobierno. ¿Podrías decirnos un poco cómo está configurado un gobierno local, una alcaldía, por ejemplo? Bueno, pues deja decirte que este tema para mí es súper importante y existen tres formas de gobierno, Elizabeth. El que voy a enfocarme va a ser el más común, que es donde un administrador de alcaldía es el que dirige a todo el municipio. Y yo te puedo explicar exactamente cómo funciona eso. Ah, ok. ¿Y quiénes más existen dentro de una alcaldía? ¿Qué puestos hay de director? Bueno, mira, el esquema es así. En sí tienes a todo todos los ciudadanos, todos los residentes del municipio. Luego tienes a las personas que son elegidas, uh-huh. Y luego en grupo. Y luego debajo de allí estoy yo, en este caso, como administrador de alcaldía. Y luego también está el abogado del municipio. Y ya de allí todos los demás trabajan para mí. Es decir, yo soy el único que tiene el derecho de dar empleo, quitar empleo, establecer un presupuesto y dirigir a todos los trabajadores. El concilio o el cabildo tiene solamente dos empleados, el abogado y el administrador de alcaldía. Ay, ¿qué otras funciones desempeñan, por ejemplo, el jefe de policía o el departamento de basura? ¿Cómo están todos configurados dentro de este gobierno? ¿Son electos, por ejemplo? ¿Podemos decidir quiénes nos representan? No, los únicos que son electos, en este caso, viene siendo el alcalde y los cuatro concejales, y en muchos municipios también el tesorero y luego el que le dicen city clerk también. Pero las personas que trabajan para mí, en este caso son directores y son de diferentes departamentos. Tienes el jefe de policía, el jefe de bomberos, el jefe de obras públicas, el jefe de finanzas, de recreación. Y bueno, dependiendo del tamaño del municipio, hay más departamentos. Pero todas esas personas reportan al administrador de alcaldías. Ah, entonces el administrador de la alcaldía es como un administrador de una gran empresa. Ándale, exactamente. Es un ejecutivo, que hace todas las decisiones de, como te acabo de repetir, de que la persona pueda gastar fondos, si le vamos a dar empleo, si hizo algo que no debe, pues le vamos a quitar el empleo. Entonces, en su experiencia de más de 14 años como administrador, yo como ciudadano, como persona que vive aquí, ¿qué impacto tiene un administrador de ciudad en mi vida diaria? Sabes que esto es el personaje de administrador de alcaldía tiene mucho poder para hacer mucho, mucho bien, pero también tiene mucho poder para hacer mucho, mucho mal. Entonces es muy importante, en este caso, de que haya participación cívica. La persona concursa, va a concursar para el puesto, compite para el puesto y es nombrado por el concilio. Entonces, ya cuando se les otorga todas las leyes debajo del debajo del estado de California, esa persona entonces ya tiene todos los derechos. Y todo lo que se planifica en un municipio, donde se decide dónde se van a poner los parques, dónde se decide reconstruir una calle, qué es lo que está pasando con el agua potable o aguas residuales negras, o que el departamento de policía de repente hay tiroteos, etcétera. Todo eso tiene que ver con la vida de cada ciudadano. Entonces, por eso es muy importante
de que conozcan quién es su administrador de alcaldía. Sí, y como latino, ¿qué influencia cree que haya tenido el ser administrador y ser como parte de este sistema, ¿no? Bueno, primeramente, esta profesión me fascina, me encanta. Y como latino, bueno, me orgullece mucho saber que hay interés por la gente, pero debe de haber más personas y damas que ocupan este tipo de puesto. Y habemos muy pocos. Entonces, tenemos que hacer, yo tengo que hacer más, todos en general tenemos que hacer más para inculcar a que nuestra juventud le interese a dirigirse a esta carrera o por lo menos hacer el que encabeza un departamento, ¿no? Ese es un tema muy importante, ese tema de la educación. Si yo fuera estudiante o si yo tuviera algún estudiante que viniera a mí y dijera, fui muy inspirado por José Antonio aquí, yo quiero ser administrador de ciudad, ¿cómo le haría? Bueno, el camino que yo tomé fue de recibirme de la Escuela de Ingeniería y luego agarré mi maestría en Administración Pública con el énfasis en planificación, en el desarrollo. Pero hay diferentes maneras de cómo llegar. Lo importante, yo estoy seguro que esta oportunidad no se me haya presentado si no fuera porque agarré una maestría, ¿verdad? Claro, la maestría me ayudó, me empujó bastante. Entonces, yo les diría que lo primordial es que saquen buenas calificaciones. La fórmula de cada quien, el SBT, va a ser muy diferente. Hay que estudiar mucho, hay que tener disciplina, hay que ponerle atención a nuestros profesores y seguir. No le hace que tengamos dos o tres veces que leer el libro, porque no todos estamos cortados de la misma tijerita. Pues muy importante eso. Y también pues yo sé que usted hace un poco más que nada más ser administrador de ciudad, sino está muy involucrado en la comunidad. Háblanos un poco acerca de, bueno, tengo un video que les quisiera enseñar en un segundito, pero háblanos un poco acerca de participación cívica, qué significa para ti, aparte del papel de administrador de ciudad. Sabes que aquí es donde yo les suplico a nuestros televidentes que tienen que participar más, porque deja decirte, no importa a qué municipio vaya, la verdad es de que hay muy poca persona que participa, que va a las juntas de cabildo o que participa en los comités que establece el municipio o que participen con otras organizaciones sin fines de lucro que están involucradas en algo relacionado con el municipio. ¿Sabes qué? Yo lo que he notado, Elizabeth, es de que están muy involucrados, y qué bueno, en todo lo que tienen que ver los jóvenes, del kinder hasta el octavo grado, y como que de allí ya casi no participan. Deberían de por lo menos sacrificar un poquito de tiempo y ir y saber qué es lo que está pasando en el municipio o estar en un comité. Yo creo que parte de eso será que a mucha gente le intimida. Ya es muy requisitoso el participar, o como si yo siento yo quiero ir a participar en mi municipio, quiero ser parte del comité, ¿cuáles son los requisitos o cómo lo hago? Bueno, lo bonito de hoy es de que muchas de estas juntas ya están televisadas a través del internet o por cable. Pero, por ejemplo, si quieren ir en persona, bueno, cada municipio tiene establecido un día, un horario, casi siempre. Y pueden ir allí y se les puede otorgar 3 minutos para decir lo que quiera decir el ciudadano. Ya si es un tema un poco más complicado, etcétera, pues puede hacer una cita con el administrador de la alcaldía y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me está preocupando, etcétera. Ahora, al ir a las juntas y simplemente estar ahí y escuchar lo que está sucediendo, bueno, se van a informar de todos los temas que están cubriendo esa noche y quizás otros que estén por venir. Y de allí, si algo les interesa, como por ejemplo, si van a construir, unos apartamentos. Bueno, muchas personas quizás no quieren apartamentos a un lado de su casa, entonces allí pueden expresarse. Ya ahora que lo aprueben o no lo aprueben, pues va a depender de muchas cosas, pero por lo menos ahí tiene voz y al final de cuentas también voto, si son ciudadanos. ¿Y lo pueden hacer en español? ¿Hay documentos en español, facilitación para...? Sí, gracias a Dios, muchos municipios ya proveen el servicio, pero pueden hablar en el idioma que quieran.
y tienen que responder. Si no tienen alguien allí que hable el mismo idioma, bueno, se archiva y luego de alguna forma u otra, por escrito o en persona, ellos le responden a la persona. No, pues muy importante. Y pues queremos dar enseñar un poquito un ejemplo de una campaña en la que usted ha participado, una campaña acerca del agua. Y aquí les vamos a enseñar un video. Gracias. El agua en nuestro valle significa empleos. La crisis del agua impacta a todos. No solo a rancheros y trabajadores del campo, a todos. Nuestros empleos y manera de vivir están en riesgo. Nuestras voces necesitan ser escuchadas. Nuestras voces, las voces de los latinos. Los latinos tenemos mucho poder como para ser ignorados. Necesitamos ser parte del debate. Tenemos la responsabilidad de alzar la voz. El agua es asunto de todos. Viendo ese comercial tan bonito y sabiendo que trabajó en el Buró de Reclamaciones, el cual se encarga de la administración del agua y en el estado, platícanos en qué consiste este problema que enfrenta California en torno a la falta de un suministro de agua confiable y por qué decidió participar en la campaña El Agua es Asunto de Todos. Elizabeth, este es un tema súper complicado y nomás se va a complicar más y más a como va pasando el tiempo. Y es por eso que les ruego a todos que participen, porque realmente eso es un recurso que es de todos. ¿Por qué me involucro en esta campaña? ¿Por qué siempre hablo de este tema? Bueno, pues primeramente es un recurso que está muy limitado, muy complicado y que nos afecta a todos. No importa, piensa en algo, ese recurso está relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, aquí en el Valle Central, como ya hemos estado en sequía por mucho tiempo, fíjate cómo les ha afectado no nomás a los rancheros, a los trabajadores, y luego aparte de eso, también al medio ambiente. Y hay veces que ahorita suceden las cosas, pero no vamos a ver las consecuencias hasta más adelante. Por eso te digo que está muy complicado, pero para poder entenderlo, tenemos que continuamente hablar del tema para que se puedan educar nuestro pueblo, para que así de alguna forma u otra ellos puedan participar. El Buró de Reclamación realmente me dio la oportunidad de poder ver el recurso de una perspectiva muy amplia y grande, y luego cómo se construyó el sistema de riego que existe en California, que estamos muy afortunados, pero hay mucho que hacer. ¿Y el Buró de Reclamación es una agencia estatal? No, el Buró de Reclamación es una agencia federal y existe en el oeste de la nación, y fueron los pioneros aquellos que construyeron los embalses y donde han construido todo lo que es el sistema de riego, que son los canales, el acueducto. El acueducto es un proyecto donde el estado y el gobierno federal unieron sus fuerzas para construirlo. Y luego hay distritos de riego donde este Buró de Reclamación trabaja muy a cercas, y ellos son los que entonces distribuyen y administran el agua y los recursos. A nivel local. A nivel local, sí. Serían como la alcaldía del agua. Ándale, exactamente igual. Ajá. Entonces, si yo soy un residente, porque aquí en el Valle Central escuchamos mucho acerca de la sequía y de los problemas de agua y del suministro de agua, pero si yo vivo, por ejemplo, al norte de Sacramento, pues a mí, ¿por qué me debería importar la sequía? Bueno, porque sabemos que si hay una escasez de frutas, legumbres, ¿de qué viven las bestias, lo que come uno? Todo está interconectado. Entonces el precio se puede aumentar. Y luego también, si por X motivo no hay suficiente recurso, entonces van a empezar a desemplear a la gente, a quitarle su trabajo. Entonces, si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos hacer una diferencia, porque cada gota vale mucho. Por ejemplo, deja darte un ejemplo. Si yo soy de, vamos a decir que yo soy de Mendota y ando en Fresno, yo veo que hay un aspisor que está roto y agua está corriendo por donde quiera. Pues yo no vivo aquí, yo vivo en Mendota o en Fargo. No importa, no, ¿sabes qué? Te debe de importar, porque
el acuífero es de nosotros. Y si nosotros estamos sacando el manto freático, si nosotros estamos sacando más de lo que estamos dejando que la naturaleza o el humano dejar que pueda percolar en el suelo, se va a acabar ese banco de agua, ¿no? Entonces, a todos nos debe de importar, porque nos va a afectar de alguna forma. Si lo quieren ver en cuestiones de algo económico, el bolsillo, adelante, pero afecta en todos los aspectos. Volviendo un poco al tema general de hoy, a la participación cívica, sé que este problema existe. ¿Cómo participo? Fíjate que hay diferentes formatos y formas de participar. Primeramente, existe esta campaña a la que yo doné mi tiempo, donde les pueden escribir por correo electrónico, por Facebook o simplemente hablar. También en cada alcaldía, ellos pueden ver y estar al tanto cuando van a hablar de este recurso, de este tema. Por ejemplo, yo sé que ahorita en la ciudad de Fresno, están discutiendo este tema del recurso, de si deben de subir las tarifas, etcétera, etcétera. Ahora, también tienen sus legisladores, ya sea sus legisladores locales, estatales y federales. Entonces, si los ven o que hagan una cita con ellos para que se eduquen, porque la persona que se pueda educar un poco más sobre el tema, entonces puede hacer unas preguntas más a fondo y poco a poco, no se van a hacer expertos del día a la noche, pero con el tiempo, Elizabeth, lo importante es participar cívicamente porque pueden hacer una diferencia. Lo importante es estar presente, participar en este gobierno, no dejarse intimidar, participar. Francamente. Así es. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros y lo esperamos en nuestra próxima edición. Soy Elizabeth Jonasson y esto es Las Cartas sobre la Mesa.